Una lluvia de millones cubre el fútbol en la actualidad, donde el balón parece moverse al ritmo del dinero. Los últimos fichajes remecieron el mercado y demostraron que Europa ya tiene competencia. 5 millones de euros bastaron para que Paolo Guerrero luzca la camiseta del Corinthians y llegue a la nueva meca del fútbol, el Brasileirão. Soy un jugador muy temperamental, ¿no? No me gusta perder ningún partido. Siempre quiero salir a la cancha sabiendo que voy a ganar ese partido. No me gusta cuando pierdo. Que se dé el lujo de pagar $1.5 millones al mes a Neymar. Y 400.000 cada 30 días a Clarence Seedorf. De la exportación rojiblanca, Jefferson Farfán es el mejor pagado, con los $9 millones anuales que percibe del Schalke 04. El retorno de Claudio Pizarro al Bayern Múnich le generará cerca de 5 millones de euros al año. Argentinos Juniors pagó por el 50% del pase de José Carlos Fernández $500.000. Y 2 millones llevaron a Luis Ramírez al Timão. Lo curioso es que los clubes que impulsaron a estos futbolistas se encuentran hoy sumidos en una profunda crisis, lejos de la bonanza económica propia de los forjadores. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Dimos todo! ¡Gracias! Ironías del destino. El club que hizo el pase más importante del fútbol peruano, el que llevó a Hugo Sotil para el Barcelona de Johan Cruyff, hoy se juega la vida en los arenales de la liga. Mi pase pues costó 10 millones de pesetas, ¿no? Arturo Belaunde era por aquella época presidente del cuadro edil y encargado de la venta que ilusionaba al hincha de la comuna. Pero el presidente era el señor Belaunde, ¿no? No sé exactamente dónde habrá ido el dinero. Tengo entendido pues que al Deportivo Municipal no llegó nada. Belaunde es hoy un empresario dedicado al negocio de la imprenta y en su momento presidió también al club Lautenis. Además del pase de Sotil al Barça, se encargó de la transferencia de Luis el Príncipe Lafuente a Boca Juniors. Es un dirigente que no vale la pena mencionar. Es un señor que ahora cree que un diario, creo. ¿Qué hizo con el dinero? ¿Qué hizo con el dinero? Así como estos casos, hay otros, como la venta de Juan Vargas al Catania o el traspaso de Wilmer Aguirre al San Luis mexicano. Episodios donde un acto de magia dirigencial dejó al club sin las ganancias, al igual que la academia, que aún espera desde el fútbol macho el fruto de sus ventas.